En este segundo taller en Bruselas hemos expuesto el estudio que ha realizado el gobierno de Canarias para demostrar que en estos últimos 17 años que lleva congelado la ficha financiera del POSEI, los sobrecostes, tanto en salarios, en insumos, en transporte, en energía y en otros valores, ha aumentado un 52% de media en las explotaciones agrícolas y ganaderas en Canarias. Pero los sobrecostes intermedios y lo que ha tenido que pagar las explotaciones agrarias y ganaderas supera el 108% y la renta agraria no llega al 90%, con lo cual hemos demostrado en este estudio que la renta agraria, es decir, lo que perciben los agricultores y las ganaderas, está por debajo del coste de producción, con lo cual es entendible y lo que hemos pedido ya, en este caso, yo creo que todos los sectores de las regiones ultraperiféricas, es un aumento de la ficha financiera. Pero también en el tema de pesca hemos pedido volver a sacar el POSECAM Pesca del Fondo Europeo Marítimo, Pesquero y Acuícola y volver a un reglamento propio de las regiones ultraperiféricas para que sea la simplificación de los pagos directos al sector pesquero de Canarias sea mucho más rápido y más ágil. Aparte de los sobrecostes de las regiones ultraperiféricas del sector primario, uno de los temas que hoy se ha planteado y que también pone en riesgo la viabilidad del sector primario en las regiones ultraperiféricas y en Canarias es esa competencia desleal que Europa ha permitido con los acuerdos con terceros países y la no aplicación de las cláusulas espejo. Hemos reivindicado también, tanto a los eurodiputados como a la Comisión, la exigencia de que se haga un estudio del impacto socioeconómico que tendría cualquier acuerdo con un tercer país sobre las regiones ultraperiféricas.